Pueden usar el chat si quieren, ¿eh? Y los chicos, todo el equipo de cátedra, ahí la veo Ceci, bueno, Nico, pueden reproducir. Bueno, comenzamos hoy 17 de abril del 2021. Vamos a compartir las experiencias de los lanzamientos de Brand Teams. En primer lugar, vamos con Bench Marketing. Buenas tardes a todos, bienvenidos, somos Bench Marketing. El nombre surgió básicamente para fusionar dos palabras, en este caso el benchmarking y el marketing. Lo que nosotros buscamos es, mediante la creatividad y la innovación, y obviamente a través de la observación, tomar las buenas prácticas de lo que es el entorno y adaptarlas y además incorporarlas. Hola. Aprendizajes. Lo que siente cada uno de los integrantes. Adelante. Dale, sigo yo. Bueno, yo soy Dante y lo que quería destacar de esta experiencia fue el trabajo en equipo. Nosotros, más allá de que capaz dos personas se conocen, yo personalmente no conozco a nadie y en general no nos conocemos. Me encontré con un equipo bastante diverso. Trabajamos bien en equipo, con muchas ideas muy diferentes, nos pudimos poner de acuerdo y creo que entre todos sacamos algo muy, muy bueno. Si quieren sigo yo, soy Pablo, fui uno de los últimos en sumarme al equipo, la verdad pensé que iba a ser un trabajo en equipo más de todos los que hemos tenido hasta ahora en la carrera y me encontré con que era algo muy distinto, no solo por el equipo con el que me encontré, que es muy laburador, sino porque además me daba cuenta que lo estábamos trabajando con otras ganas, no era cumplir con una actividad, sino que nos encontramos, o por lo menos a mí me pasó encontrarme proponiendo ideas nuevas, che, y si hacemos esto, si hacemos lo otro, era con un entusiasmo que hasta ahora no me había pasado. Con respecto a lo que es la teoría, encontré un montón de temas que en marketing uno piensa que los conoce, porque es algo, un concepto muy popular, pero cuando te vas metiendo en tema te das cuenta que no sabes nada. Y así que aprendimos, por lo poquito que vamos hasta ahora, en mi experiencia ya aprendí un montón y con unas ganas que hasta ahora no había tenido. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Para mí es una experiencia muy buena. La verdad es que no pensé que era así. El ver el video, decir, loco, estoy hablando en un video. Juntarme con los chicos y poner ideas desde lo más loco hasta lo más conservador y ver, fusionarnos y tratar de lograr llegar a algo para tratar de transmitir lo que nosotros sentimos. La verdad que es una experiencia muy linda y espero que ir creciendo con el grupo y hacer cosas más nuevas e innovando y ver con qué nos encontramos paso a paso, ¿no? Día a día. Buenas tardes. Bueno, contento, feliz. En poco tiempo se aprendió demasiado. Teniendo un mismo objetivo, una misma meta entre todos, a pesar de tener ideas diferentes, nos pudimos poner de acuerdo en muy poco tiempo. Y simplemente entusiasmado y, bueno, gracias al equipo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yara. Y también, como decían los chicos, feliz por el equipo que pudimos formar, porque si bien la mayoría no nos conocemos, logramos ponernos de acuerdo y llevar una línea de pensamiento que tiene mucho que ver con el nombre que tenemos, ¿sí? De poder sacar todas las cosas buenas y aplicarle nuestra visión, nuestra creatividad para poderlas mejorar. Y también, como decía Gaby, incorporar en un tiempo récord una cantidad impresionante de conocimientos que no teníamos, ¿sí? De aprender a trabajar con los videos, con las cosas, con las ediciones. Increíble y un gran desafío, la verdad que un gran desafío para todos. Qué lindo. Buenas, ¿me escuchan? Sí. La verdad, sentí mucho, un poco de miedo, la verdad fui el último que me metí en el grupo. Al ser el más joven sentí bastante expectativa sobre mí para proponer nuevas ideas, sobre todo en las redes sociales. Y fue un desafío ponerme a la altura, trabajar en equipo. La verdad, yo el único que conocía en el equipo era Pablo. Y nada, la verdad fue muy interesante comparado con otras materias en las que tenés que hacer tanto trabajo y estar tan sobrepasado de cosas para hacer. La diferencia con este es que también estaba sobrepasado de cosas para hacer, pero me divertía bastante, cosa que en las otras materias no pasaba. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Y quería comentarles
que yo estoy muy feliz y muy motivada de trabajar con este equipo porque se nota el compromiso, todos estamos muy comprometidos con la materia y todos tenemos el mismo objetivo, súper entusiasmado. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Florencia Romero y de esta experiencia la verdad me llevo no solo el aprendizaje en cuanto a contenido de la materia, sino en cuanto a experiencia y en cuanto a lo humano. Creo que nuestro equipo representa fielmente lo que es la diversidad que queremos transmitir como marca y creo que el objetivo nuestro, nosotros empezamos desde enero a armar el equipo entre todos y queríamos tener justamente integrantes que representen esto y que tengan estos valores y características que buscamos como benchmarking. Perfecto. Sí, ya. Muchas gracias. Ahora continuamos con Focus Marketing. Néstor, una pequeña aclaración, perdóname, Victoria, una pequeña aclaración solo para que quede registrado en el video. Bueno, hay algo que no podemos ver de esta actividad en este video, pero que es hermoso para que se imaginen. Cada equipo, además de generar un archivo en Word donde explican el porqué de la marca y todo el reason why, todo el razonamiento que sigue detrás de la elección del nombre, de la creación de un logotipo, de la creación de un isotipo, de la creación de toda la comunicación de la marca y cómo fue, también hay un video que es el colorario de esta actividad. Todo esto obviamente está en nuestras parte en redes, parte en el Classroom, que es un mensaje tremendo, que lo perdemos. Más allá de lo que significaba esto en vivo con todo lo que es la puesta en escena, ¿no? Aclaro esto por ahí para los que vean el video en el futuro, que la presentación del equipo es muchísimo más. Lo que estamos haciendo es como una plenaria donde compartimos el resultado del trabajo que ustedes pudieron ver, porque lo bueno de esto es verla en vivo es una emoción increíble, hablando de sentimientos es superador, pero por lo menos ustedes pudieron ver los videos de otros equipos. Y eso también es reconfortante, porque uno, más allá del aprendizaje, también empieza a ver, digamos, todo el concepto de la plenaria, que para mí la plenaria es algo grandioso, porque es donde hacemos puesta en común de temas y donde nos nutrimos todos de todos, una fertilización cruzada, y esto es potenciar las acciones de todos y obviamente con un objetivo de vivir una gran experiencia y un aprendizaje. Por eso la pregunta cierra con, además del racional de la marca, ¿qué aprendiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Y obviamente, ¿cómo te sentís? Ahora sí, perdón. Bueno, nuestra marca Focus Marketing nace para enfocarse en detectar las necesidades de los clientes en el día a día, que creemos que esto se hace saliendo a la calle, pero bueno, como estamos en pandemia, estamos explorando nuevas alternativas, usando la tecnología, pero siempre teniendo el foco puesto en hacer feliz a la gente. Nuestro isotipo tiene una imagen de una letra O en la palabra que nos identifica y bueno, cuando estábamos buscando el nombre surgió, como dijimos antes, una capacidad de enfoque. Nosotros creemos que después de hacer una segmentación de mercado vamos a hacer énfasis en un grupo determinado, entonces tenemos esa sensación de hacer zoom en ese grupo de análisis y por eso nuestra imagen. Tenemos el elemento del zoom o el foco de una cámara profesional y además la intersección de las palabras focus y MKT que se intercruzan para que veamos una unión. Los colores que elegimos tampoco fueron al azar, sino que cada uno representa en lo que nos queremos destacar en esta cruzada. Gracias. Lo principal que creo que aprendí es entender las habilidades que tiene cada uno. Disculpa, no se te escucha. Fíjate el micrófono. Que no se escucha bien. ¿Ahora se me escucha? Ahora un poco mejor. Sí, un poquito mejor, Celeste. Bueno, lo que aprendí yo principalmente es del trabajo en equipo, a usar las habilidades de cada uno, de lo que es mejor, y utilizarlas a nuestro favor. Por ejemplo, había algunos que eran mejores con las redes sociales, bueno, listo, vos hacés lo de las redes sociales. Había otros que eran mejor organizándose, entonces se ocupaban de hacernos, nos armamos una agenda, y nos íbamos avisando, por ejemplo, hoy tenemos que entregar tales trabajos, hoy tenemos que hacer esto, tenemos que acordarnos de hacer tal cosa para la página de Instagram. Usando todas las habilidades que tenía cada uno y todas las herramientas que teníamos, pudimos como llegar a realizar el video, a prepararnos para hoy. Creo que eso es lo más importante que pude aprender. Gracias. Gracias.
Teamwork. Hola, bueno, nosotros, así como nuestro nombre... No, es que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Paula. Joder. Sí, el destaco de esta experiencia fue el trabajo en equipo, complementarnos, como dijo mi compañera. Si bien no nos conocemos mucho, pero la verdad es que podemos llegar a hacer un buen trabajo. Bueno, nosotros como Focus y como bien explicó Vicky, hicimos mucho enfoque en varias cosas, hicimos enfoque en nuestras fortalezas como equipo. Cada uno, como explicó Cele también, tenía una fortaleza o en lo digital o en el estudio de las góndolas digitales, lo vamos a ver cuando lancemos el producto. Entonces nos enfocamos en esas fortalezas de cada uno y lo armamos el mejor equipo que se podía en base a esas fuerzas. Eso es lo que aprendimos, a trabajar en equipo con las falencias que representa no poder encontrarnos. Bueno, yo lo que más rescato es la unión en equipo y la sinergia que creamos todos juntos. Al principio éramos solamente 5, e igual nos quisimos mantener enfocadas en lo que era el objetivo, y bueno, creo que es lo que logramos. Santa Mariana. Bueno, hablo yo, Juan Manuel, del equipo Focus, y bueno, lo que aprendí es trabajar en equipo. Me siento que soy Marty McFly, que dejé al futuro. Yo soy de la vieja escuela, de trabajo grupales en una casa todo un sábado, todo un domingo, esto fue todo virtual, y cómo era, y no, en el classroom, mandar esto y lo otro, bueno, fui aprendiendo, me ayudaron mucho las chicas, y bien uno utiliza estas herramientas en el trabajo, es para mí todo novedoso en lo que es a nivel académico, así que aprecié mucho el trabajo en equipo, optimizar el tiempo, porque no está toda esa jornada durante todo el día en una casa, a optimizar los tiempos, a la noche, juntarnos un rato, y bueno, y ir definiendo los temas, separando los temas, como decían las chicas, así que yo fui el sexto en agregarme al grupo, y creo que me acoplé muy bien, así que bueno, nada, es lo que aprendí en ese trabajo. Ya, bueno, ¿no? Aprendí bien a trabajar en equipo, a pesar de que yo ingresé en la segunda semana de clase, entonces lo agradezco, me dejaron ingresar, y igual pude llegar a estar bien para esta entrega del lanzamiento del Brand Team, y bueno, es una experiencia buena esta. Muchas gracias. ¿Sí? Ya está, somos todos. Perfecto. Bueno, ahora continuamos con el Brand Team GPS Marketing. Adelante. El líder del Brand Team. Perdón, ¿qué Brand Team? ¿El de Salia? Sí, yo escribí el orden en el chat, ya lo habíamos dicho. GPS Marketing. Ah, perfecto. Espera. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto, adelante. Bueno, hola a todos, nosotros somos GPS Marketing, elegimos estos nombres basándonos en las siglas de que significa GPS, que es Sistema de Posicionamiento Global, y sumamos también la palabra marketing con todo lo que representa. Lo que quisimos transmitir es que podemos encontrar nuestro camino y ayudar a que encuentres el tuyo. Ayudarnos a cumplir nuestros objetivos y superar todos los desafíos que se nos presenten. Y también hace mucha referencia a lo que nos transmitió el profesor Vázquez, que es pisar la calle. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí. Como experiencia puedo decir que fue muy positiva porque, bueno, convengamos que marketing es muy intenso y el trabajo en equipo fue muy profundo, fue cooperativo. Estábamos al día, a todo el tiempo estábamos conectados y hubo una buena unión de equipo, muy positivo. Fueron distribuidas las tareas y también algunos en las redes, otros en el trabajo en sí, en la edición. Así que bueno, creo que hoy puedo decir que estoy
realmente integrando un muy buen equipo en lo que va de mi carrera, ¿no? Y bueno, esperando todas las expectativas de la materia. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que aprendí, el aprendizaje que me dejó este equipo, fue que la diversidad de cada uno de nosotros sumó un montón, cómo nos organizamos, la verdad que es un equipo muy, muy dinámico, con mucho liderazgo, mucho trabajo en equipo, y bueno, trabajamos todos muy bien, y la verdad es que estoy súper conforme con este equipo, y es muy inspirador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica. Bueno, yo fui la última en ingresar en este equipo. Bueno, iniciamos esta cursada con el desafío de atrapar la atención de todos. Como sabemos, esta materia requiere de mucha energía y por suerte formamos un lindo equipo. Se puede ver el compromiso de todos. Descubrimos y seguiremos aprendiendo de las habilidades de cada uno. Me siento muy entusiasmada. Hola, mi nombre es Belén. Bueno, primero les pido disculpas porque soy bastante corta de palabras, soy contadora. Me cuesta un montón expresarme, como veo que muchos de mis compañeros se expresan con mayor facilidad. Pero lo que puedo decir del equipo que conformamos es que los chicos nos conocíamos virtualmente de otra cursada. Y en esta materia notamos que éramos un montón de gente y fuimos descubriendo habilidades que teníamos cada uno que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Así que espero poder terminar la materia con este grupo hermoso que formamos y aprender un montón. Hola a todos. Bueno, mi experiencia fue muy enriquecedora. La verdad es que tuve que hacer un curso acelerado en lo que era edición de imágenes, de video, estar en las redes produciendo contenido y demás, llevar al día la materia. La verdad es que el grupo ha sido fantástico, es el mejor equipo que he tenido en toda mi carrera. Y me siento muy emocionada, muy feliz de todo lo que hago, de estar todos los días viendo marketing sin cansarme y sentir que todo lo que hago vale la pena, y siento que es todo gracias al equipo y a cómo nos hemos fusionado todos los integrantes para sacar adelante todo lo que les estamos por ofrecer. Hola, mi nombre es Germán y es verdad que estoy contento con este equipo, GPS Marketing. Vamos por todo. La verdad que estoy feliz, como no me conocía con ninguno, y formamos un lindo grupo y la experiencia es muy linda porque estamos metidos y comunicándonos todo el día y vamos por todo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo en cuanto a la experiencia quiero destacar que para mí es como dejar los cimientos de un grupo. Nos estamos conociendo, estamos viendo quiénes son más hábiles en unas cuestiones o en otras, y hicimos las tareas. Y yo lo que quería destacar es, digamos, la energía que tienen los miembros más jóvenes del grupo, como Janina o Ariel, que siempre están tirando ideas. Por más que todos contribuimos, siempre llegamos a una apuesta en común. Y bueno, espero que sigamos bien y que saquemos el equipo adelante y tengamos una muy buena cosa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Además de adherir, bueno, en gran parte a lo que comentaron mis compañeros anteriormente, como ingresar en un grupo nuevo sin conocer a nadie y tener la suerte de que sean todos tan comprometidos y dedicados, la verdad que, bueno, es algo que facilita mucho todo. Y también el hecho de que todos lo encaran con mucha buena onda y energía, la verdad que siempre encontramos un comentario de apoyo o una ayuda y bueno, como decían mis compañeros, estamos constantemente metidos en la materia, que es algo que tal vez al principio uno pensaba que podía ser tedioso, pero nada que ver, la verdad que estoy más metido que nunca. Quería resaltar cómo pudimos lidiar con el tema de la virtualidad, lo bien que nos estamos adaptando, y espero que sea algo que sigamos mejorando, ya que es una herramienta que seguramente nos sirva muchísimo a futuro. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el Valentín MKTR. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Belén, soy Belu. Quería contarles que nosotros formamos MKTR, somos 9 personas que estamos trabajando en este proyecto. Elegimos que nuestro Grand Team se llame de ese modo porque hicimos una mezcla entre letras y palabras de Marketing ATR, porque sentimos que desde el primer momento estábamos a todo ritmo con todo lo que teníamos que hacer. Así que ahora el resto del equipo les va a contar un poquito más acerca de qué fue lo que nosotros estuvimos trabajando.
Hola, mi nombre es Aldana. Y en lo que respecta a la experiencia, creo que con mi equipo, como así también con todos nuestros pares, estamos en una experiencia de aprendizaje tanto con la materia como una experiencia de aprendizaje con nosotros mismos, ya que como mencionaba Belén, somos 9 personas y somos todas muy distintas entre sí. Entonces eso nos permite aprender tanto de nosotros para poder expandir nuestro potencial y nuestras habilidades. Gracias. Hola, soy Giselle. Mi expectativa sobre esta materia es realmente un gran desafío y es un placer poder compartirlo con estos compañeros. Algunos de ellos los conozco hace tiempo y a otros recién desde que comenzamos a cursar marketing, pero la energía y la mística que tiene este grupo es realmente increíble. Son todas excelentes personas y no es porque sea mi grupo. Todos somos diferentes, tenemos días buenos, tenemos días malos, pero nunca nos faltan sonrisas y nos faltan palabras de aliento entre nosotros. Y justamente esa es nuestra esencia que queremos destacar como grupo, como MKTR, ser positivos y buscar soluciones sin importar el problema, trabajando siempre en equipo. Muchas gracias. Hola, soy Yami. Para mí cursar esta materia me generó un gran desafío, primero por tener que adaptarnos a este contexto de trabajar a través de una pantalla, que al ser tantas personas también es complicado coordinar tiempos, ideas, tener que llegar al objetivo, pero lo pudimos lograr y eso también lo trasladamos a nuestra marca. Justamente estar a todo ritmo, seguir el ritmo del mercado, adaptándonos a los desafíos, los problemas que van surgiendo y poder superarlos principalmente con trabajo en equipo. Muchas gracias. Bien. Buenas, ¿qué tal? Soy Andre. Recién cuando veíamos de vuelta los videos, una de las cosas que me quedé pensando y lo que más valoro de esta experiencia es la diversidad, ¿no? Lo que decía allí, lo diferente que somos todos y cómo me impactó, cómo todos rápido nos ordenamos, cómo rápido cada uno dijo, bueno, yo soy bueno en esto, me destaco acá y voy por acá, y cada uno por un granito de arena en hacer este multicolor de MKTR el mejor equipo que van a ver. ¿Qué tal? Soy Diego. La experiencia que tengo en este tiempo en la materia es que trabajamos mucho, además de todo el contenido, que es bastante teórico, estuvimos trabajando mucho la comunicación, la organización, la tolerancia entre nosotros. Es una materia, creo que como en ninguna de las que tuvimos en la carrera, donde no tenemos un marco como creativo y que podemos elevar la creatividad, hacer mucho brainstorming y la tolerancia y la comunicación hace que quizás lleguemos a mejor puerto del que cada uno tenía pensado cuando propone sus ideas. También siento que esta materia me motiva, noto que todos mis compañeros también estamos muy motivados, y esa motivación siento que puede ser porque, como me pasa como en muy pocas materias, me siento como el centro de la materia, más allá de un libro, que es el centro teórico de lo que estamos aprendiendo, depende todo de nosotros y de lo que vayamos nosotros creando. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel. Bueno, en lo personal nunca viví una materia tan vertiginosa como esta. Creo que por eso el nombre del equipo también lo resalta muy bien y me siento muy identificado. Después destacar la predisposición, por sobre todas las cosas, de todos. Cuando hay división de tareas, cuando hay que aportar, cuando hay que respetar, siempre se hace muy bien. Y después destacar la sinergia con la que trabajamos, a pesar de las diferentes personalidades que entre todos tenemos. Así que, pero por sobre todas las cosas, la predisposición creo que es lo que nos destaca. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Isa. Y bueno, mi experiencia en la materia es muy, muy reconfortante, es una experiencia única. Yo escuché palabras de otros amigos y compañeros que la cursaron antes y me decían, no, marketing es muy intensa, marketing va a estar todo el día a full, no vas a pensar en otra cosa en lo que sea marketing. Y yo dije, ¿para tanto es? Y hoy que estoy viviendo esta experiencia, digo, sí, es real. O sea, es un sentimiento, es una intensidad que es las 24 horas. No es solamente los miércoles y sábados cuando cursas. Es todo el día. Y también quiero destacar el apoyo y toda la fuerza que nos da el equipo. Y somos, no somos un equipo, somos casi como una familia, porque pasamos más tiempo con el equipo que con nuestra propia familia. Así que eso quiero destacar y quiero decirles, bueno, gracias y seguir y darlo todo.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo. Bueno, llegué con mucha expectativa a la materia, ya por comentarios de excompañeros que cursaron la misma. Lo fundamental es el trabajo en equipo, como me mencionaron, y es verdad. Yo ahora estoy en un gran equipo, que nos ayudamos mucho, que todos tienen muchas aptitudes, que mezclándose se logran objetivos, como en todo ámbito, creo. Así que bueno, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir trabajando en equipo más que nada, porque creo que es la materia que más en equipo te deja trabajar y aprender. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar un poquito con lo que fue la presentación de nuestro equipo, queríamos resaltar que si vieron el videito que armamos, nuestra intención era jugar un poco con este contexto de virtualidad que estamos atravesando y hacer esta mezcla entre la realidad y la virtualidad. Por eso nosotros decidimos representarnos en formato de avatars. Y bueno, nada más que agradecerles a todos por la colaboración, felicitar al resto de los equipos y sobre todo gracias a los profesores por el apoyo que nos estuvieron dando. Muchas gracias. Presentaciones, seguimos con MKTS9, ahí lo dije bien. Marketing 9, disculpen. Y por favor sigan el orden alfabético por apellido, porque lo vamos a usar así en toda la materia. Gracias. Perfecto. Bueno, nosotras somos Marketing 9, somos un grupo de 9 mujeres. Nuestra principal inspiración para el nombre fue la película Ocean's 8. Bueno, nosotras somos 9, así que adaptamos del 8 para el 9 y cambiamos Ocean por Marketing. Y además, esta película no solo inspiró en el nombre, sino también en el aspecto de un grupo de mujeres trabajando unidas y coordinadas. Nuestro eslogan es potenciando habilidades, ya que cada una se destaca por una capacidad concreta y lo ponemos al servicio del objetivo que tenemos nosotras como equipo. Así que bueno, le paso la palabra a mis compañeras para que cuente su experiencia. Buenas tardes. Bueno, yo más que nada quería destacar la parte humana, más allá de la experiencia con la materia, más que nada lo humano, que era el vínculo que pudimos crear entre todas en tan poco tiempo, porque no arrancamos hace 3 meses, 2 meses. Arrancamos cuando inició la materia, y la verdad es que nos complementamos tan bien que hasta nos llegamos a divertir, y creo que eso es lo más importante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Karen, y también destacar la buena onda de las chicas. A pesar de no conocernos, siempre con una sonrisa todos los días, tratando de alcanzar la meta continuamente, todos los días planificando, mañana tenemos que hacer esto, mañana lo otro, porque con marketing no paramos nunca. Y bueno, destacar eso, que siempre estamos unidas y bueno, ojalá sigamos así hasta el último día. Hola, mi nombre es Victoria. Y bueno, ¿cómo me sentí en el lanzamiento? Sentí muchísimo compañerismo con mis compañeras de equipo. Siento que, si bien, como dijo Cari, cada una tiene habilidades y experiencias distintas, nos complementamos muy bien, estamos como muy... hay mucha pertenencia dentro del equipo y creo que eso nos va a llevar a hacer una cursada muchísimo más amena y más divertida, como dijo también Dani, porque cada vez que nos juntamos nos divertimos muchísimo, aunque sea virtualmente. Así que bueno, espero que sigamos así. Hola, buenas tardes, soy Sandra. La verdad es que me siento muy orgullosa del resultado que obtuvimos. Y bueno, cada una aportó su granito de arena y el resultado me parece que quedó muy, muy lindo. Al menos para mí, me encanta. Bueno, lo que me llevo de esta experiencia es la forma en que combinamos nuestras personalidades y lo que teníamos cada una para aportar, y la fuerza a la que empezamos. Es una experiencia única para todos y me parece que es lo que más nos llevamos. Hola a todos, yo lo que quiero destacar sobre todo es lo bien que nos describe el eslogan, que es potenciando habilidades, porque la verdad que todas tenemos fortalezas súper distintas que las podemos llegar a conocer con esta actividad, y encontramos la manera de cada una de su lado con muchísima voluntad todas, aportar su granito, como decían recién las chicas, y eso es fundamental. Todas tienen la misma voluntad y aportando desde su lado y desde sus capacidades. Adelante. Adelante. Belén, ¿estás ahí? El orden te toca a vos.
Bueno, en cuanto a experiencia, me llevo justamente también el trabajo en equipo y la capacidad bueno, de juntar todo nuestro potencial ya desde el inicio. Esperemos trabajar coordinadamente hasta el final y la verdad que yo tengo ganas de verlos a todos conmigo al final de la cursada. Ahí nos perdimos un poquito en el orden alfabético, está informando una de las chicas que no le funciona el micrófono. Así que ese fue el inconveniente. Sí, un poco para cerrar, yo que soy la última, destaco que nos potenciamos entre nosotras, ¿no? Justamente somos un grupo, como comentaban las chicas, de todas mujeres y siento que entre nosotras se armó una gran sinergia y un gran compañerismo. Entonces, no, el tema del eslogan no está de más, ¿no? Nos potenciamos entre nosotras y nos queda un camino por delante, pero creo que nos vamos a poder divertir. Bueno, ¿alguien más? Bien. Pasamos ahora entonces a el último Brantín, Juan. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros elegimos WAM porque en polaco quiere decir ustedes, y para nuestra marca lo más importante es la sociedad, que nos conozcan y que nos elijan. Somos marketing porque cada uno de nuestros integrantes somos personas que somos una marca, entonces queremos transmitir que todos los días hacemos marketing con nuestra identificación y nuestra imagen. Elegimos, bueno, como eslogan, vivir nuestra magia, que es para que vean con cómo a través de la magia hacemos, es decir, cada desafío y oportunidades que encaramos a través de la magia y poder solucionar las necesidades de las personas. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Susana. Yo como me sentí o me siento, la verdad que es una experiencia hermosa, el aprender así de esta manera, el adquirir conocimiento con un grupo hermoso, con chicos que innovan permanentemente, que son creativos, que tenemos que tirar ideas, que pensar cosas nuevas, estar constantemente en contacto y la verdad que también ayudan obviamente un montón los profesores con tanta información, con tanto requerimiento que también nosotros estamos incentivados para poder aprender cada vez más sobre esto que es el marketing. Así que una experiencia hermosa. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que como experiencia estoy muy contenta con el equipo que formamos. Creo que esto individualmente cada uno no lo podría llevar a cabo y sería muy difícil. Así que nada, por eso como equipo, la verdad que nos complementamos muy bien, cada uno con sus ideas y poniendo su marca, pero la verdad que al momento de comunicarnos y decidir, lo hacemos de forma muy fluida y más allá de que somos 8 integrantes muy distintos, nada, tenemos una buena comunicación y llegamos rápido a ponernos de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Y la verdad yo, como experiencia, yo estoy muy emocionada. El equipo es genial, es dinámico. Para ahí nos juntamos un día y pum, resolvemos todos los temas. Hay algunas chicas que las conozco ya de otras cátedras, entonces hace más ameno todo. Me encanta. Hola, ¿se me escucha ahí? Adelante. Hola. ¿Sí? Soy ¿sí? Ivana y bueno, destaco la comunicación que hubo por parte de todas las integrantes. Sobre todo destaco el trabajo de nuestra líder de Julia y que todos aportamos nuestra creatividad. Todos los días siempre tratamos de resolver todo lo que está a nuestro alcance. Nuestro isotipo representa la alegría, la inteligencia, la comunión y bueno, creemos que esto es una experiencia para poder aprovecharla en todo el cuatrimestre. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina. La verdad que la primera experiencia que tuvimos en este trabajo fue muy buena. Hacemos marketing las 24 horas del día. Estamos continuamente desde la mañana, reuniones por las noches. El equipo es muy unido. Todos tiramos ideas y nos ambientamos bien. Muchas gracias. Hola, soy Erika, y bueno, nada, decir que adhiero a lo que dicen mis compañeros en cuanto al grupo, complementamos muy bien, y bueno, agregar también que bueno, esta materia es intensa, pero está buena porque uno va aprendiendo y haciendo a la vez, ¿no? Y bueno, este grupo que nos tocó está muy bueno para hacer todo lo que estamos logrando. Gracias. Hola, mi nombre es Nicolás, yo en mi caso también fui el último en integrarme al grupo. Encima cuando me meto, veo en el WhatsApp que son todas mujeres. Al día de hoy todavía me estoy acostumbrando a que digan, buen día chicas, ¿cómo andan? Así que en el grupo ya me siento una chica más. La verdad comparto mucho lo que decían todos, que esta materia por lo menos lo que es hasta ahora es muy distinta a todas. Y creo que va por el lado que estamos muy acostumbrados a quizás armar grupos en otras materias y decir, bueno, vos hacés esto, vos esto. Y acá eso no se puede, o sea, acá tenemos que crear, no es listo, acá tenemos que crear el logo, sino que es algo que tenemos que hacer entre todos. Y la verdad es que es una experiencia que jamás la tuvimos en otra manera, es lo que más me llevo de esta materia, en mi caso. Creo que era el último yo. Muchas gracias. Néstor. Sí, sí, vamos muy bien con los tiempos, así que hago una pequeña reflexión y después, si me permitís, yo hago un poquito las opiniones con el resto de la cátedra y después cerramos. Podemos cerrar, podemos ir hasta 3:30, podemos ir hasta 3:00. Originalmente íbamos hasta 15, ¿podemos ir hasta 1:30, Néstor? O como mucho, 25, ¿o no? Y 25 estamos ahí, sí. Estamos bueno, ahí. Bueno, perfecto. Sacamos alguna tanda publicitaria. Néstor no me da mucho tiempo porque cuando falta un minuto tiembla, quieren dar por finalizado el partido porque tiene miedo. Bueno, Néstor, no hay problema, Néstor. Lo acomodamos, no hay problema, adelante. Lo acomodamos. Acá penal no te cobra. Bueno, vamos a lo siguiente, chicos. Primero, felicitaciones a todos. Pequeña reflexión. Bueno, además del gran desafío que significa el trabajo en equipo y el gran desafío que significa crear una marca, un tema adicional que uno no puede obviar es crearlo bajo algunas restricciones. Digamos que aquí la restricción que tenemos es que no tenemos tanta libertad de juntarnos, de vernos en la facultad, y eso juega tanto para ustedes en la relación con los docentes como en algo que es primordial, la relación y la química con el equipo. Yo creo que cada uno está, de alguna manera, tiene hábitos de cómo funciona, pero yo no lo digo porque, por la edad que tengo, porque me considero muy tecnológico, pero para mí el contacto humano es irreemplazable. Entonces creo que tiene un mérito adicional el hecho de lo que lograron, porque aún ustedes que son muy, muy tecnológicos por la edad que tienen, pero fundamentalmente no han perdido ese concepto de humanidad. O sea, creo que, en GPS me parece, cuando vi el video, y si no, perdonen si es otro equipo, creo que decían eso, un poco como que se tenían que encontrar, ¿no? Porque esto era virtual y creo que ni se conocían. Hay equipos que se conocen, pero hay equipos que los integrantes no se conocían, y eso es un challenge doble, ¿no? Porque tenés que conocerte por televisión, por así decirlo. Entonces me parece que allí surge un tema no menor, que uno en principio puede ver como un problema, verdaderamente lo es, pero también en marketing estamos entrenados automáticamente para ver problemas y resolverlos. Acuérdense que marketing en esencia es resolver problemas. Entonces buscamos soluciones. Y ustedes le buscaron una muy buena solución. Y ahí es donde yo les digo además que este trabajo, que obviamente persigue como propósito que ustedes aprendan marketing, pero ese es como un propósito de base. Es casi una obviedad que si cursan una materia, aprendan de esa materia. Entonces, sería muy poco valor agregado de esta materia si ustedes aprendieran solo marketing. Entonces, la materia tiene otras propuestas adicionales con las cuales quiere agregar valor a la carrera de ustedes, que están totalmente enfocadas a lo que es la carrera de un futuro directivo, de un futuro empresario. Y básicamente tiene que ver entonces con la capacidad de armar equipos primero. Hay que armarlo al equipo. Después hay que trabajar en equipo, y después hay que trabajar al equipo.
y ahí van a surgir liderazgos, y ahí van a surgir complementación de habilidades, y ahí van a surgir agendas. Quiere decir que ustedes ya están tomando una de las habilidades centrales de cualquier directivo de empresa, que es la capacidad de trabajar en equipo, y la capacidad de trabajar al equipo, incluso algunos de ustedes de liderar los equipos. Pero eso no es todo, sino que además la capacidad de presentar es muy importante, y si bien enfatizamos lo que significa la presentación oral en un aula, yo me imagino un aula llena, 60 personas es un aula bastante nutrida, y esto, a ver, el miedo, el pánico escénico no es casualidad, todos lo tenemos, pero bueno, para ustedes hubiera sido un muy buen ejercicio, pero ¿saben otra cosa? Que hay personas que tienen dificultad para hablar en cámara, y eso es normal. Hay mucha gente que por ahí se cohíbe, entonces ustedes también están practicando otra habilidad. En este momento no podemos hacerlo presencial, pero esto también es una habilidad. Una habilidad que por ahí uno de los últimos participantes dijo que también aprendieron a manejarse por estos medios. Y seguramente el trabajo del futuro, obviamente que vamos a volver a trabajar presencialmente, pero también el trabajo de futuro, que en realidad no es el trabajo de futuro, yo diría que es el trabajo de presente, y si yo les voy a decir, es el trabajo del pasado. Yo desde el 2000 que trabajo así con videoconferencias, porque tenía que, ¿cómo hacía para trabajar con un gerente de todo el mundo? Una vez tuvimos que crear una marca global, y éramos 55 países. ¿Cómo nos reuníamos los 55 países? Alguna vez nos podemos poner de acuerdo y viajamos, pero las reuniones eran semanales y lo hacíamos, ya les digo, hace 15, 20 años este medio. Entonces ustedes ahora van a tener muchos desafíos en los cuales van a tener no solo trabajo de esta forma, van a tener que integrar equipos que a lo mejor son multidisciplinarios, equipos de otros países, y lo van a hacer de esta forma. A lo mejor van a brindar servicios a clientes que están en otra geografía, clientes que solo conocen a través del vidrio, si me permiten, o a través de esta televisión. Y muchas veces van a tener entrevistas de trabajo bajo esta forma. Seguro que ya la han tenido. Entonces, esta capacidad de expresión, si quieren perderle miedo a la cámara, acá no sería el pánico del escenario, sino el pánico de la cámara, también es algo muy valioso. Hacerlo en poco tiempo también es muy valioso. Quiere decir que el trabajo tiene una propuesta integral de formación, más allá del marketing. Cuando pensamos en creatividad, la creatividad es muy buena en la medida que tenemos capacidad de innovación. La capacidad es la innovación, a mí me gusta mucho más la innovación que la creatividad. La creatividad es muy necesaria, es un insumo, pero la innovación es el producto final. Nosotros somos ejecutivos, entonces estamos para ejecutar. Nosotros con quedarnos en una idea no sirve. Entonces allí es donde surge que este trabajo potencia una idea, porque evidentemente los desafía, los pone al límite, como yo diría, close to the edge, ¿no? Lo pone bien al límite, al filo, ahí hay que jugarse, caminamos sobre la cornisa, pero hay que implementarlo. Y la implementación es clave, sobre todo en personas que tienen el perfil o se lo forma para dirigir organizaciones, donde la implementación es la clave. Y es allí donde alguien dijo, bueno, aprendimos haciendo, ese es el propósito, se aprende haciendo. Y para poder hacer, muchas veces hay que observar, hay que nutrirse de teoría, pero por sobre todo hay que, el janón, ¿no? Hay que poner las manos y hacer, hay que amasar, hay que hacerlo. Y eso tiene que ver con que somos una práctica, y una práctica que tiene que ver con el arte, ¿no? El arte de la dirección. Con lo cual, como verán, realmente hay un conjunto de situaciones muy, muy buenas. Y por supuesto, hay un valor agregado que me parece tal vez el más importante. Y el más importante no tiene que ver ni con el marketing, y si quieren, tampoco con la carrera. Algunos de ustedes lo dijeron. Es el valor humano, el haberse conocido. Cada uno tendrá su historia. Yo a mi esposa la conocí en la facultad. Llevamos más de 35 años de casados. Muchas historias nacen en la facultad. Les cuento la mía, pero equipos. Hay equipos que se han reunido, se siguen reuniendo. Hace 20 años que cursaron y siguen igual, y festejan, y hacen asados, y se juntan. Increíble. Quiere decir que muchos de ustedes tal vez van a conservar estas amistades, que me parece muy, muy bien. En definitiva, el valor supremo es el valor del ser humano. Y hablaron de emociones. Realmente, yo también me emociono con ustedes. Creo que fue Florencia Gauna, que dijo que se emocionaba. Y bueno, ¿cómo ves? Yo también me emociono con ustedes. El otro día Florencia robó cámara, la pusimos ahí con el Lomas Marketing Journey plenaria.
No lo elijo yo, lo elige YouTube. Se ve que hay algún algoritmo, viste, que parece ser que la persona que mejor sale aparece, y yo a veces pongo una plaquita, viste, pongo algo como para un título, y dije, no, realmente la expresión tuya fue tan genuina que dije, primero tiene que haber un alumno en la plenaria, a veces puede haber algún docente, pero bueno, lo sintetizo. Sí, profe. Si me permite hablar, cada vez que entro a ver algún video, me encuentro ahí, yo soy muy vergonzosa y es un poco impactante. Bueno, perdón si querés que te cambiemos, pongo una plaquita y no hay problema. Está bien. No hay problema. Si querés pongo una plaquita adelante y no estás. No, estoy muy contenta de aparecer. Ah, bueno, no. Como saben, siempre grabamos todo y bueno, lo ponemos como material didáctico, pero si hay algún problema me avisás, no hay problema. Bueno, así que yo hablé mucho, me gustaría por ahí en un minutito escuchar a los integrantes de la cátedra, que pueden ser referidos a los equipos que coachearon, que le dieron tutorías, pero también pueden referirse en general a la actividad. Como Néstor me está corriendo con el horario, vamos a hacer un minutito, pero en un minutito podemos decir muchas cosas. Y entonces me gustaría arrancar con Ceci, y yo a Cecilia la voy a recibir de una sola forma. No me voy a olvidar nunca la presentación del United. Y tengo que buscar, porque la tengo guardada muy bien, la camiseta como yo jugador de ese United. Esa fue la presentación de Cecilia, que rompió todo. Son como las salidas de Racing, rompió todo. Hizo una cancha de fútbol, fue extraordinario. No me voy a olvidar nunca, Cecilia, de tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. La verdad que sí, hicimos investigación de mercado antes de elegir el equipo, los colores y demás. Pero bueno, nada, estoy muy contenta también hoy de estar acá con ustedes. Estuve muy atenta y escuchándolos. Le doy la bienvenida formal a todos, como ahora sí tienen sus nombres. Yo digo, quería llamarlos por los nombres. Tenía miedo de meter la pata, todavía le decía a Néstor cuando me anticipé a ver los videos y digo, ay, no lo... Néstor me dice, ¿qué opinas? Le digo, no voy a opinar, porque algo voy a decir y no quiero decir. Pero me encanta verlo, aparte, todos con las cámaras prendidas, súper entusiasmados, ya con sus colores, con su identidad, todos con sus marcas, ¿sí? Todos la tienen ahí, algunos en el pecho, la remera, atrás, pero todos hicieron ese esfuerzo para poder notarse y la verdad que me encantó. Rescato también esa palabra que dijo, que rescató Gabriel, eso de sentir, que me encanta tanto, ¿no? Porque somos muy racionales, pero a veces sin el sentimiento no llegamos a ningún lado con lo racional. Por lo tanto, hablaron de trabajo en equipo, de habilidades, de todo, pero me quedo con esas palabras que fui anotando, entusiasmo, ganas, energía, felicidad, contento, alegría, risa. Eso es, para mí, es fundamental para poder llevar cualquier actividad, ya sea en la materia, en la carrera y en la vida, ¿sí? Sin eso, todo se hace más cuesta arriba. Así que, bueno, nunca perder ese entusiasmo. Dijeron en un momento que también muchos hablaron de que esta materia es diferente. No le mentimos, se lo dijimos con el eslogan, es una cátedra diferente. Y también es una materia diferente y van a llevarse realmente una experiencia memorable y que no se van a olvidar. Esto no es un, no lo decimos, siempre lo, no, esto es realmente, se lo anticipamos a lo que van a vivir, se lo dejamos para que lo vivan ustedes. No podemos vivirlo por ustedes porque cada uno va a sacar sus conclusiones, pero sabemos que al final de la cursada nos los van a agradecer y encima nos van a recordar, como dice Gabriel, juntándose e incluso yendo los equipos a dirección. Creo también es muy lindo después verlos, cómo van evolucionando y cómo van creciendo. Así que, bueno, estoy muy agradecida por ser parte de esta cátedra y también de poder acompañarlos en este crecimiento y en este cuatrimestre. Pueden contar conmigo todos los equipos, pero bueno, voy a estar abocada junto con Nico y con Ari con tres equipos. Así que, bueno, nada, estoy a su servicio y les deseo muchos éxitos y a disfrutar la materia. Ceci, muchas gracias, sos una genia, pero me elevás mucho la expectativa de la materia y me va a dar mal la satisfacción del cliente. No. Voy a trabajar este cuatrimestre para que así sea. Bueno, gracias, Ceci. Bueno, no sé si por allí están Ariel o Belén, alguno de los que quiera participar, adelante. Bueno, hablo yo si quieren. Bueno, bienvenidos a los equipos, felicidades, los veo muy, muy entusiasmados a todos.
Les deseo una excelente cursada. Espero que, bueno, pueden contar también conmigo todos los equipos. Y bueno, va a ser todo un desafío, pero bueno, vamos a estar acá para ayudarlos y para aprender esta experiencia. Y bueno, como dice Gabriel, vamos lomas, lomas, lomas. Ah, muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Belén también nos va a aportar mucho, como ella es licenciada en marketing, así que tiene una visión muy central con lo que es la práctica del marketing. Vamos a, no sé si está Ariel por ahí, ¿sí? Si no está Ariel no importa, pero lo vi antes en la lista, pero a lo mejor no se está conectado. Ariel de Sant'Angelo. Me parece que se salió desconectado. No, no hay problema. Bueno, bueno. Este, Gerardo, le vamos a dar a Gerardo, como es la primera vez que lo ve, le vamos a dar a Gerardo la palabrita hasta el final, antes que cerremos vos y yo, Néstor, le vamos a dar a Gerardo. Así que vamos a Nico. Nico, ¿por ahí? Sí, acá estoy, Gaby. Bueno, primero, felicidades y bienvenidos a todos los equipos. Valoro mucho el esfuerzo que hicieron, y sobre todo la adaptabilidad, ¿no?, a la nueva realidad. Veo ahí fondos decorados, que eso es como un trabajo extra también, y la verdad es que el poder adaptarse es algo magnífico, así que ustedes puedan, que hayan aprendido eso, es muy valorable. Así como dice Ceci, y como dice Gaby también, es una experiencia única. Lo importante es disfrutar también mientras van aprendiendo. Van a encontrar un montón de herramientas nuevas que la van a poder aplicar, sea en su trabajo, en su vida. Así que la verdad estoy muy contento de poder acompañarlos en este camino. Y así como yo voy a aprender mucho de ustedes, espero que yo pueda aportar algo también en su carrera. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nico. También recuerdo tu presentación impresionante con tu equipo, todos de naranja. Incluso, bueno, si vieron video, seguro que hay fotos de Nico porque robaron cámara, que da miedo, son divinos, son divinos. Y vos salías en dirección también, salías siempre, porque bueno, tu simpatía realmente es algo que nos da mucha alegría. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Nico. Como siempre, muy contento que estés con nosotros. Te pongo en contexto un poquito, Gerardo, porque no viste nada. Vos imaginate un aula de las de económicas, que, bueno, más o menos como la de sociales, conocés la facultad, sí. por ahí son un poquito más chicas que las grandes de sociales, pero uh-huh. Aulas bastante confortables. El aula ellos la visten, le ponen un montón de cosas, le ponen color. Es increíble lo que hacen en poco tiempo, la llenan de música, de juegos sensoriales, muchas veces la aromatizan, después la facultad Genial. Queda empapelada, te encontrás en el baño y te encontrás con algo de ello, querés entrar, cuando entrás ya en la puerta te dicen coming soon, ¿viste? Se viene marketing. Bueno, pero todo eso no lo pudimos reproducir, pero seguro que los chicos van a tener mucha imaginación, trabajaron muy bien en las redes y seguro que lo van a hacer para durante el año generar imagen. Vos calculá, un día salgo a la puerta sí. de mi casa y en el palo de luz, ahí me habían puesto algo los chicos, no se puede creer, son terribles. Así que bueno. Si te encontrás con... Sí, no, tremendo, tremendo. Tienen una creatividad tremendo. Mayúscula. Bueno, Néstor me va a matar, pero me gustaría que vos nos des... yo sé que vos tenés una capacidad de darnos conocimientos enorme. Te voy a pedir un comercial de un minuto. Mirá lo que te doy mucho presupuesto, porque el comercial de 30 te doy para un comercial de un minuto. A ver cómo me haces el comercial de esto en un minuto. En un minuto vendeme la actividad. Hola. A Néstor. No, a vos, Gerardo, que en un minuto me hagas, sí, en un minuto me hagas no, el no. feedback de esto. Ah, bueno, no, pensé que era Néstor. No, perdón. No, vos en un minuto, bueno, hacemos un comercial de un minuto sobre la actividad que vimos. Sí, un comercial de un minuto, vamos a hacer un comercial de un minuto y en ese minuto vamos a dar una fórmula de cinco pasos que quedó traducida y decodificada en creo que en todos los equipos. Lo más importante es que creo que me siento contento porque desde la cátedra lo que se generaron es motivación y sueños. Walt Disney decía que si querés alcanzar un gran sueño, primero tenés que tenerlo. Entonces acá veo que todos tienen sueños, con lo cual se van a dirigir hacia una meta seguro.
Así que eso es algo muy interesante y noté en casi todos individualmente sueños, soñando. Y yo cuando veo a alguien que está sin sueños, es como que veo a alguien que está perdido. Entonces el valor de los equipos es que en todos encontré la palabra sueños, que es lo que nos exigía siempre Walt Disney que tengamos, que nunca perdamos eso. Segundo aspecto rápido, algo también interesantísimo y que tenemos que evitar, y también proviene, perdón que sea de Walt Disney, porque si no yo no quiero apropiarme de conceptos que después puedan leer en textos de Walt. Él decía, para trabajar en la compañía, en nuestra marca, hay una sola exigencia. Uno puede estar cansado, pero aburrido jamás. Entonces, lo que veo es que se han cansado, se han juntado, han estado por las noches, por el día, 24, etc., pero en ninguno encontré que me haya dado la impresión de que se aburrieron. Entonces, creo que es una segunda meta que yo la tengo para trabajar y que creo que la cumplieron todos, con lo cual es excelente porque es casi un 100%, es algo impresionante. Y después, los cinco ejes de la construcción de una marca se tienen que ver reflejados en la personalidad de cada uno. Es decir, uno a veces con su personalidad refleja lo que yo considero que son los cinco ejes de una marca, ¿no? Que es, debemos ser creíble, la marca debe ser creíble, debe ser emocional, la marca debe ser relevante, la marca debe ser coherente y la marca debe ser diferencial, que creo que son componentes que he encontrado en todos los grupos, con lo cual se están dirigiendo desde por lo menos mis tres ejes y el componente que lleva la materia excelentemente bien, así que mis felicitaciones para todos en este comienzo. Gracias, Gerardo. Yo no voy a agregar más nada porque cualquier cosa que agregue a todo lo que hicieron ustedes puede disminuir. Así que lo único que agrego es felicitarlos a todos. Sigan trabajando por estos sueños, sigan emocionándose. Y Néstor, yo retomo con los chicos de dirección, con vos, 16:30. Si querés, podés hacer un poquitito el corte, un poquitito más chico, dado que en realidad con lo de dirección sí también es ameno. Así que me voy para que no te enojes. Chau, chicos, los veo en un ratito. A ver que cierre Néstor. Yo quiero, primero estoy sorprendido por la capacidad, la creatividad, el profesionalismo de los alumnos de Económicas Lomas. Eso es algo que continúa y me pone orgulloso. Y vamos a cerrar con algo, si quieren, de arte. Vamos a ver si es arte. Sería, nosotros somos marketing, espero que disfruten de la experiencia, trataremos de enfocarnos en potenciar sus habilidades, trataremos de ayudarlos a que mejoren sus ideas y se transformen en realidad. Lo que queremos es que encuentren su camino. En definitiva, ¿qué estamos esperando? Hay que comenzar. Entonces, it's time to do it. Ok. Mucho por hacer. Es así. Lomas, Lomas, Lomas. Económicas Lomas. Adelante.